Continuando con la explicación de repaso del libro de debate de sexto grado, vamos a desarrollar el numeral 16. Realiza las siguientes sumas. Expresa el resultado como fracción propia más simple o número mixto. Antes de empezar a desarrollar cada uno de esos literales, chicos, hay que tener presente de que una fracción propia es aquella que cuando el numerador es menor que el denominador. Y cuando dice más simple es porque hay que llevarla a la más simple expresión. Valga la redundancia. Ahora, en el caso de un número mixto, pues es aquel número que está formado por un entero y una fracción. O sea, el que cuando la respuesta nos da, por ejemplo, que el numerador es mayor que el denominador, entonces tenemos que efectuar esa división de tal manera de que vamos a obtener lo que es un número mixto. A eso se refiere. Por esa razón dice, expresa el resultado como fracción propia más simple o número mixto. Y para poder ya explicar esto, vamos a desarrollar el siguiente problemita que dice así. Primero vamos a empezar con el literal A de esta forma. Como el denominador es el mismo, pues se mantiene y se suman los numeradores. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos lo siguiente. ¿Cuánto es 5 más 4? Eso me va a dar 9. Ahora, y si ustedes observan, pues 9, que es el numerador, es mayor que el denominador, que es 7. Por tal razón tenemos que hacer dicha división y vamos a obtener lo que es prácticamente un número mixto como resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Venimos nosotros y decimos 9 entre 7. Hay que hacer esa división. Y si ustedes observan, se darán cuenta de que toca a 1, ¿verdad? 1 por 7 es 7. Y vamos a restar. A 9 le quito 7. Eso me va a dar 2. Eso significa que la respuesta del literal A nos va a quedar de la siguiente manera. El cociente siempre va a ser el entero, que es el 1. El residuo, que en este caso es 2, el que nos dio a nosotros, va a ser siempre el numerador. Y el denominador siempre va a ser lo que es el número ¿de quién? Del divisor, que en este caso es 7. Y por tal razón, la respuesta nos va a quedar 1 entero, 2 séptimo. Y este es un número mixto. ¿Qué le parece, chicas y chicos? Bueno, pues vamos a desarrollar lo que es el literal B. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y si ustedes observan, pues tenemos lo que es una suma de número mixto. Entonces, vamos a convertir ese número mixto a fracción. ¿Cómo? De la siguiente manera. El entero, que en este caso del primer número mixto, que es 2, el entero va a multiplicar el denominador. Y decimos 2 por 9 nos va a dar 18. Luego le vamos a sumar el numerador, que es 1. Eso me va a dar 19. ¿Qué? El denominador siempre va a seguir siendo el 9. Por tal razón nos va a quedar 19 noveno. Más, nos echamos el mismo piquete, chico. ¿Cómo? En este caso, en el segundo número mixto, el entero es el 1. Y decimos entonces, vamos a multiplicar el denominador. O sea, 1 por 9, ¿me va a dar qué? Eso me va a dar 9. Y 9 más 4, ¿me va a dar qué? Eso me va a dar 13. ¿13 qué, chico? 13 noveno. Ahí lo tenemos. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Venimos nosotros y decimos, esto va a ser igual. 9, que como es el denominador, es el mismo. Entonces se mantiene y se suman los numeradores. O sea, 19 más 13. ¿Y cuánto es 19 más 13? Sencillo.
eso nos va a dar prácticamente 32, ¿qué? 32 noveno. Ahora, y si ustedes se fijan, chicos, se darán cuenta de que como el numerador es mayor que el denominador, entonces tenemos que hacer la división y vamos a obtener como resultado un número mixto. ¿Cómo? De la siguiente manera, decimos nosotros, 32, lo voy a dividir entre 9. ¿A cuánto toca, chico? Vamos a ver, toca a 3, ¿verdad? Vamos a decir 3 por 9, 27. Y restan, como 2 no se puede restar con el 7, entonces el 3 le presta 1, se convierte en 12, y el 3 como le prestó 1, el 3 queda valor de 2. Entonces decimos 12 menos 7, eso me va a dar, ¿cuánto? 5, ¿verdad? Y este quedó valor de 2, ¿verdad? 2 menos 2, eso me va a dar 0. Por lo tanto, podemos decir nosotros entonces que la respuesta nos va a quedar de la siguiente manera. El cociente, que es el 3, siempre va a ser, ¿qué? Va a ser el entero. El residuo, que en este caso me dio 5, va a ser siempre el numerador. Y el número, que es el divisor, en este caso, ¿de quién? El 9, ese va a ser el denominador. Y por lo tanto, chicos, así nos va a quedar la respuesta de literal B. Ahora, hay otra forma de cómo efectuar esa suma cuando ustedes conocen que son números mixtos. ¿Cómo? Bueno, lo pueden hacer de esta forma. Vamos a hacerlo con otro color, chicas y chicos. Venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Sacamos aparte los enteros. ¿Quién es el entero? En este caso es el 2 y el 1, ¿verdad? Ah, entonces decimos 2 más. ¿Por qué más? Porque es una suma, ¿verdad? 2 más 1, ¿eso me va a dar qué? 2 más 1 me va a dar 3. Y ahí tenemos el resultado del entero. Veamos si es cierto. Ahí lo tenemos, ¿verdad, chicos? Es la misma respuesta, ¿verdad? Es la misma mica con diferente cola, decía mi abuelito por ahí. Bueno, pues, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Ahora vamos a sumar solo las fracciones. ¿Cómo? Un noveno. Le voy a sumar 4 novenos. Si ustedes observan, es sumado aparte. Entero con entero y fracción con fracción. Así de fácil, ¿verdad? Y como es el mismo denominador, se mantiene y se suman los numeradores. Y eso va a ser igual. 1 más 4 es 5, 9. Por lo tanto, la respuesta va a ser, ¿qué? 3 entero, 5 novenos. Y es la misma mica con diferente cola. ¿Qué le parece, chicos? Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 16, vamos a hacer el literal C. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Venimos nosotros y decimos 4 onceavo, le voy a sumar y luego decimos 2 por 11, 2 por 11 es 22 y 22 más 5, eso sería 27 onceavo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Sencillo, venimos nosotros y decimos, esto va a ser igual, como el denominador es el mismo, se mantiene y se suman los numeradores. 4 más 27. ¿Y eso a qué va a ser igual? 4 más 27. Eso nos va a dar, chicos, prácticamente 31 onceavo. Ahora, como el numerador es mayor que el denominador, hay que hacer la división. O sea, de que 31 entre 11. ¿A cuánto toca, chico? Si nosotros decimos a 3, se pasa, ¿verdad? Entonces toca a 2. Y decimos 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Y vamos a restar. El 1 menos 2 no se puede, el 3 le presta 1, se convierte en 11, y el 3 como le prestó 1, entonces queda valor de 2. Entonces decimos 11 menos 2, me va a quedar 9, y aquí me queda 2 menos 2, 0. Por lo tanto, la respuesta me va a quedar prácticamente como, me va a quedar de literal C, 2 entero, ya sabemos que
El cociente es el entero, el residuo es el numerador y el divisor es el denominador, que es 11. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.